Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a mi canal Universo Psíquico. Yo soy Elizabeth y hoy voy a hablarte de uno de los arcángeles más poderosos que hay en toda la jerarquía angelical. Es maravilloso. Es acerca del arcángel Metatrón. Te voy a contar quién es ese arcángel y todo lo que le puedes pedir a ese arcángel tan maravilloso. Recuerda que aquí en nuestros videos siempre se dan manifestaciones, especialmente cuando hablamos de ángeles y arcángeles, así que no te sorprendas si observas algo en el video, cuéntanos aquí en la caja de comentarios o tienes alguna experiencia muy linda mientras estás viendo el video. Antes de iniciar, recuerda suscribirte gratis a mi canal haciendo clic en el botón rojo que dice suscribirse, que está aquí abajo del video. Y listo, quedas inmediatamente suscrito, suscrita. Incluso lo puedes hacer ahora mismo mientras ves el video. Vamos a empezar. Dicen que es el arcángel más poderoso que existe. Su nombre Metatrón significa que está justo sentado en el trono de Dios. ¿Cómo será que le llaman el pequeño Yahvé? Es como si fuera el pequeño Dios. Y la divinidad le encargó al arcángel Metatrón todo lo relacionado con la humanidad. Todo nuestro planeta Tierra está gobernado por el arcángel Metatrón. Es maravilloso. Se considera uno de los arcángeles de la consagración. ¿Te acuerdas que te estaba hablando de los otros arcángeles, de Miguel, Rafael, Uriel? Ellos son los arcángeles de los siete rayos. Y hay otro grupo de arcángeles que son los de la consagración, a los que nos consagraron los seres humanos. Pertenecemos al arcángel Metatrón. El arcángel Metatrón es tan divino, tan hermoso, que su presencia, su figura es uno de los más grandes arcángeles que hay. Es gigante, quien lo ve es gigante, tiene tanta luz que incluso su rostro es de pura luz. Se ve como una especie de círculo de luz, lleno de luz, su rostro es luz prácticamente. Y sus alas son gigantes, su cuerpo es gigante, es colosal. Es un gran amado de la divinidad de Dios. Muy bien. ¿Qué puede hacer el arcángel por nosotras y nosotros? No te imaginas muchísimas cosas. Primero que todo, ¿sabías que él es el arcángel de los niños y las niñas? Es decir, a él están consagrados todos los infantes, todas las infantas. A él le podemos entregar nuestros niños y nuestras niñas para que los proteja, para que las cuide, para que les libre de todo mal y peligro. Es especial para las niñas y los niños, porque son chispas divinas inocentes que nacen en nuestro planeta. Por eso cuando le entregamos los niños, los guía por el buen camino, o a las niñas por el buen camino. Y una de las grandes cosas en las que nos ayuda es en nuestro proceso de aprendizaje espiritual, de crecimiento espiritual. Es por eso que él es un arcángel que nos ayuda en nuestra ascensión. Por ejemplo, los grandes maestros que han ascendido, los grandes seres de luz que han ascendido, el arcángel Metatrón es el encargado de ello. Nos ayuda en transformarnos. Por ejemplo, si tú eres una persona como yo, que digo, quiero ser mejor persona, ayúdame a liberarme de mis miedos, ayúdame a iluminarme, ayúdame a estar en contacto con la divinidad, con los ángeles, con los arcángeles, con todo lo místico, con todo lo oculto, con todo lo espiritual, positivo, todo lo bonito de la divinidad, a ese arcángel se le pide. Así que si tú tienes un camino de iluminación, por ejemplo, trabajas guiando a otras personas espiritualmente, de repente trabajas mucho en meditaciones, o sea, tu camino de vida ha sido el crecer espiritualmente, a ese arcángel has de pedirle y él te va guiando, 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 guiando. Mira, es tan hermoso que también trabaja de llave con el ángel de la guarda para guiar esa alma que ha nacido en el planeta Tierra. Entonces, por ejemplo, el ángel de la guarda dice, ¿cómo le ayudamos a esta persona en esto? Es como el que guía, el tutor, dice, bueno, vamos a hacer esto, aquello, lo demás, ¿verdad? Le informa al ángel de la guarda qué hacer. Y por eso mismo es un arcángel que guía, que tiene potestad, que protege y que cuida, es un gran custodio de los registros akáshicos. Él lo sabe todo.
los principios de la vida, los principios de cada alma, todas las existencias que hemos tenido. Entonces, cuando trabaja con el ángel de la guarda, van a los registros akáshicos. Ah, ok, estos son los aprendizajes, esto es lo que vivió en la vida pasada. Trabaja mucho con el ángel de la guarda para guiar esa alma con los registros akáshicos también. Es por eso que cuando trabajamos con vidas pasadas le pedimos al arcángel Metatrón que nos ayude a conectarnos con las vidas pasadas cuando queremos aprender, queremos descubrir un don, una cualidad. Recuerda que yo tengo una lista de reproducciones completa sobre vidas pasadas, ahí explico muchas cosas, así que ¿por qué no aprovechar aquellas cosas que ya teníamos de talentos? Por ejemplo, allí te cuento muchas historias acerca de ello en las vidas pasadas. Este es un arcángel que también nos ayuda en el proceso de partida. Toda persona, cuando le llega el momento de ir, vienen lo que se llaman los ángeles de la muerte, que son los ángeles de proceso de transformación del plano físico al plano espiritual, salir del cuerpo y seguir como un alma iluminada, ¿no? En esos momentos él trabaja con otros ángeles y se les llama así, los ángeles de la muerte o los arcángeles de la muerte, y vienen y le ayudan a la persona a salir del cuerpo, a que comprenda el proceso y a seguir en su proceso, ¿no? Entonces por eso se les llama así. Entonces ayuda a cada alma a entrar en la vida y también a salir de la vida, ¿no? Pero de una manera súper amorosa, súper tierna, que le llegue como una conciencia muy clara de qué es lo que está sucediendo, por qué está aquí. Y justamente por esa importancia de entender a qué vengo, por qué estoy aquí, cuál es la misión de la vida. Muchas personas me preguntan en la caja de comentarios, ¿cuál será la misión de mi vida? El arcángel Metatrón es el que te ayuda a responder preguntas existenciales, ¿verdad? Que tú estás en esos días trascendentales que dicen, ¿cuál será mi misión en la vida con mi familia o con mi pareja? ¿O qué es lo que vine yo a estudiar, qué vine a entregarle a la humanidad? El arcángel Metatrón es el encargado de darnos eso, esa información, de respondernos esas preguntas tan trascendentales e importantes para nuestra ascensión, transformación e iluminación. Porque hay muchas experiencias que tenemos que no las comprendemos y decimos, ay, pero ¿por qué me pasó esto tan terrible? Preguntémosle al arcángel Metatrón. Entonces él va con el ángel de la guarda, revisa los registros akáshicos, mira a ver cuáles son los aprendizajes allí que llevas de vidas pasadas o de esta vida, y tú recibes esa información, ¿verdad? Y todo dentro de procesos espirituales como la meditación, cuando hacemos especialmente meditación trascendental, cuando trabajamos alguna práctica espiritual como el yoga, ¿verdad? Estamos especialmente el Sahaja Yoga, que nos trabaja mucho hacia la interiorización. Allí podemos encontrar muchas respuestas en los sueños, cuando ya hemos trabajado mucho en la parte espiritual, nos conectamos en los sueños, o incluso en situaciones que son fuera de lo común, que nos pasan experiencias extrasensoriales curiosas. Y ahí va otra de las grandes cualidades del arcángel: él trabaja con todos los poderes sobrenaturales, los más allá de los humanos. Por ejemplo, cuando él decide que hay una persona que es muy buena para que tenga clarividencia, le regala el don. Hace poco me hacían esa pregunta en uno de los comentarios, de hecho en un chat en directo que estábamos haciendo, que cuáles serán mis habilidades extrasensoriales, que cómo las voy a desarrollar. Sucede que justamente el arcángel Metatrón es el encargado de dar esos dones. Algunos de ellos nacemos con los dones, que de hecho por lo general son trabajos de vidas pasadas. Y otras personas psíquicas adquirimos los dones a través de la vida, muy especialmente cuando el arcángel Metatrón ve en nosotras y nosotras un buen trabajo de vida espiritual, muy buen proceso de iluminación o algo muy hermoso que hacemos con amor, que dice, uy, esta persona se merece este regalo, este don sobrenatural, esta habilidad extrasensorial porque hizo algo hermoso. La voy a premiar porque la divinidad siempre es agradecida, recuerda, y los ángeles y arcángeles también lo son. Además, el arcángel Metatrón ha creado algo que le llaman el cubo Metatrón. Uf, ese cubo
tiene una trascendencia espectacular en la geometría sagrada. Te gustaría que te hablara del cubo de Metatrón porque significa muchas cosas y se puede trabajar con ese cubo de manera espectacular. Escríbeme aquí en la caja de comentarios si quieres que te hable de ese cubo de geometría sagrada que ha creado Metatrón. Mira qué hermoso, la creación del cubo de Metatrón es espectacular. Imagínate que el arcángel tiene tanto poder que incluso en todos los textos sagrados se habla que él fue el que creó los electrones. Imagínate, así de poderoso será. Creó los electrones, que tú sabes que hacen parte de las células, ¿no? De todo lo que existe en el universo. Es justamente un arcángel que ha colaborado en la creación y a él se le debe el árbol de la vida. Y es uno de los grandes arcángeles de la Cábala. Y en esa figura de la Cábala, él está en la corona. Es el arcángel de la corona. El arcángel Metatrón es denominado también la fuerza creadora. Él, ese arcángel, tuvo que ver muchísimo con la creación de nuestro planeta. Acuérdate que hablamos de los electrones hace un ratito, ¿verdad? Entonces nos ayudó a crear, nos ayuda a crear la existencia humana. Por eso está tan ligado también al árbol de la vida. Tiene que ver con toda la creación. Entonces, por eso mismo a ese arcángel le podemos pedir sobre creación. Ayúdame a crearme mejor, ayúdame a crear esto tan hermoso que quiero hacer y dejar un legado a la humanidad. Es como la musa de la inspiración en el ámbito de los arcángeles, porque él es creador. Tú quieres crear algo, algo muy hermoso, muy positivo, un regalo a la humanidad, o crear algo en ti maravilloso, ahí está el arcángel Metatrón para ayudarte. Mira qué cualidades tan lindas. Adicionalmente a esa fuerza creadora, el arcángel Metatrón nos conecta con nosotras mismas, con nosotros mismos y con todo alrededor nuestro. Por eso nos conectamos con una planta, nos conectamos con el animal, nuestra mascota, nos conectamos con las piedras preciosas, con las gemas, con la tierra, con los ángeles, con los arcángeles, con el universo, con Dios. El arcángel Metatrón tiene ese poder espectacular de conectarnos con el todo. Es como sentir cuando lo tenemos muy cerca y cuando estamos en un muy buen proceso de despertar emocional, espiritual y de trascender y de iluminarnos, que hay momentos en que nos sentimos el todo con el universo. Cuando llegamos a ese punto, nada nos afecta. Somos felices porque decimos, no, pero es que esa persona soy yo mismo. Es muy interesante esto que en otro video te voy a contar. Ser parte del todo, eso es hermosísimo. Además, el arcángel Metatrón es considerado el guardián de todos los reinos. Por supuesto, sí hizo gran parte en su proceso de la creación del árbol de la vida, de la creación de todo lo que existe, de los electrones, de cada vida humana. Por supuesto que es un gran guardián de todos los reinos, porque todos los reinos tienen seres maravillosos, maravillosos, que están aquí en nuestra vida por una razón importante, que existen por razones muy importantes. Por eso lo del cubo, como te decía, ¿no es maravilloso este arcángel? ¿No es maravilloso? ¡Qué gran regalo que nos ha dado Dios a través del arcángel Metatrón! Así que ya sabes todo lo que puedes pedirle, así que adelante, aprovecha la presencia de este arcángel, porque por algo está ahí. Para nosotras y para nosotros, totalmente dispuesto. Si te ha gustado este video, por favor regálame una manita con el pulgar arriba, haciendo clic en el botón que dice me gusta. Compártelo con todo el mundo. Mira qué información, qué conocimiento tan valioso para que todas y todos lo disfrutemos. En esa generosidad y altruismo del conocimiento que nos regalan los ángeles y arcángeles, compartámoslo para que le llegue a todas las personas, a todos los seres que habitan este planeta tan hermoso. También te invito a que me visites en mis redes sociales. Tengo Instagram, Facebook, Twitter. En la caja de comentarios te dejo los links, o también los ves aquí en la cabecera del canal donde está la fotito principal en la parte de arriba. A mis suscriptores, muchísimas gracias por apoyar mi trabajo. A todas y todos, muchas gracias por esos mensajes tan hermosos que me envían. Les envío un beso muy grande, un abrazo gigante y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!